Paseo por las calles que revientan, pues las cañerías ya no dan más. Por entre edificios que hay que esquivar, pues se nos vienen encima. Por entre hoscos rostros que nos escrutan y sentencian. Por entre establecimientos cerrados, mercados cerrados, cines cerrados, parques cerrados, cafeterías cerradas, exhibiendo a veces carteles, justificaciones y apolvorientos. Cerrado por reformas, cerrado por reparación. ¿Qué tipo de reparación? ¿Cuándo termina dicha reparación, dicha reforma? ¿Cuándo por lo menos empezará? Cerrado, 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 todo cerrado. Llego, abro los innumerables candados, subo corriendo a la improvisada escalera. Ahí está, ella, aguardándome. La descubro, retiro la lona y contemplo sus polvorientas y frías dimensiones. Le quito el polvo y vuelvo a pasarle la mano. Con pequeñas palmadas limpio su lomo, su base, sus costados. Me siento desesperado, feliz a su lado. Frente a ella paso las manos por su teclado y rápidamente todo se pone en marcha. El ta-ta, el tintineo, la música comienza poco a poco, ya más rápido, ahora a toda velocidad. Paredes, árboles, calles, catedrales, rostros y playas. Celdas, miniceldas, grandes celdas, noche estrellada, pies desnudos, pinares, nubes, centenares, miles, un millón de cotorras, taburetes y una enredadera. Todo acude, todo llega, todos vienen. Los muros se ensanchan, el techo desaparece y naturalmente flotas, 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 arrancado, arrastrado, elevado, llevado, transportado, eternizado, salvado, en aras y por esa minúscula y constante cadencia, por esa música, por ese ta-ta incesante.